En Enlace Televisión, las noticias son presentadas con el patrocinio de Impala Terminals Barranca Bermeja. Buenas tardes, 12 del mediodía, aquí empieza el noticiero que usted quiere ver, esto es Enlace Noticias, gracias por estar de nuevo con nosotros, es el momento de conocer los titulares de los hechos que hoy son noticia. Está de visita a Barranca Bermeja el defensor nacional del pueblo, Carlos Negret. La llegada al puerto petrolero del alto funcionario tiene que ver con que pretende conocer amenazas en contra de líderes sociales y defensores de derechos humanos en la región del Magdalena Medio. También les estaremos hablando sobre las labores de autopavimentación que ya arrancaron en el barrio 20 de agosto, comuna 6 de Barranca Bermeja. Los líderes de esta zona son sin duda los más complacidos por el proyecto que inició interviniendo 70 metros lineales de vía. En instantes, la ampliación de estas y otras noticias de su interés aquí en el noticiero que usted quiere ver. Bienvenidos. Juntramiexco exigirá claridad frente al tema del fracking en lo que será el primer foro de yacimientos no convencionales que se realizará en Barranca Bermeja. 60 días cumplen extrabajadores temporales que hoy exigen desde las afueras del complejo industrial ser escuchados por Ecopetrol y reivindicar así sus derechos. Comandante del Departamento de Policía del Magdalena Medio hablará de lo señalado por credos, desmiente que exista toque de queda en el barrio La Paz. Bomberos de Barranca Bermeja cuentan con un nuevo camión cisterna en su parque automotor. Oficialmente fue entregado el vehículo por el alcalde municipal. Y en los deportes, conozca la historia de dos mujeres que ofician como árbitros de fútbol y con ello sufragan los gastos de sus estudios. Historia de Enlace Noticias. Llega a semifinales la próxima semana el torneo de voleibol que se juega en las canchas deportivas de barrios La Floresta y El Parnaso. Y al cierre, desde la parroquia del barrio Palmira invitan a la celebración del Día de la Virgen del Carmen, una programación especial que cumplirán en torno a esta fecha. Con el patrocinio de Barsol Ecológico, Barsol Aroma, Delicias, líder en limpieza. Enlace Noticias, lo que usted quiere ver. Bienvenidos al desarrollo de nuestra información. Iniciamos la presente emisión con la presencia en la sala de redacción de Enlace Noticias del coronel Roger Martínez Verdugo, comandante del Departamento de Policía Magdalena Medio, quien se encuentra con el director de noticias Pedro Severiche. Temas de interés para la comunidad se tratarán a continuación. Adelante, Pedro. Saludo cordial, compañeros en estudios y a amable teleaudiencia de Enlace Noticias. Saludamos con las muy buenas tardes al coronel Roger Martínez Verdugo, comandante del Departamento de Policía del Magdalena Medio. Bienvenida a Enlace Noticias y Enlace Televisión, coronel. Buenas tardes, muchas gracias. Balance de orden público en la ciudad, ¿en cuál presenta usted y de su jurisdicción en general? Bueno, nosotros tenemos un balance actualmente, afortunadamente, de tranquilidad. Hemos aumentado en las capturas. Hemos aumentado un 30% en las capturas a nivel del departamento. Hemos disminuido en los hurtos también a nivel departamento y en Barranca Bermeja. Se están adelantando actualmente unas operaciones en contra de bandas que tenemos identificadas dedicadas al hurto de motocicletas y al hurto de residencias también, que prontamente saldrán unos excelentes resultados al respecto, y de esta manera afectaremos estos índices de criminalidad que se realizan en el departamento. Bueno, ha impactado mucho el tema de la compraventa del hurto allí, también a la estación de servicio. Frente a eso, ¿qué dice la policía? Ante eso, nosotros estamos actualmente reforzamos la seguridad en estos lugares y se está llevando a cabo la investigación por parte de nuestra policía judicial, la cual ya está bien adelantada y con un proceso bien estructurado que prontamente dará unos buenos resultados en materia de capturas de los delincuentes que realizaron este acto. Finalmente, coronel, Credos, una organización de derechos humanos, ha dicho en rueda de prensa que hay una especie de toque de queda por parte de desconocidos allí en el sector del barrio La Paz. ¿Qué dice la policía? Yo respeto las situaciones y el trabajo de todas las instituciones, pero sí yo haría un llamado a que primero pregunten en nosotros cómo verdaderamente está la seguridad, porque eso es parecido a los panfletos.
igual, o sea, tratan de crear zozobra, de crear pánico en la comunidad, y esa situación no es así de esa manera. Nosotros estamos también haciendo presencia en ese barrio, hemos realizado frentes de seguridad local, acercamiento con la comunidad, escuelas de seguridad ciudadana, y también tenemos unas grandes fuentes de información humanas en ese lugar, y nosotros establecemos de que no es verdad la situación de que haya tal paro o tal situación de toque de queda en el barrio. Es una situación que entre las bandas, como los panfletos, se generan panfletos intimidatorios entre ellos. Es una situación que entre las bandas quieren ellos sembrar el terror entre ellos, pero lógicamente esta situación se sale a la comunidad, y la comunidad es la que a la final siente el temor mayor. Bueno, gracias por aceptar esta invitación. No, señor, muchas gracias a usted y a la audiencia. Continúen ustedes, compañeros en estudio, con más información. Muy buenas tardes. Comunidad y autoridades de policía se dieron a la persecución de un hombre señalado de haber robado un computador en la Comuna 5. El señalado fue capturado en inmediaciones de la calle 50 con carrera 28. Policía capturó en la mañana de este jueves a un hombre señalado por la comunidad de haber robado minutos antes un computador portátil en el barrio Primero de Mayo. Tras la rápida reacción de los vecinos del sector y el apoyo de las autoridades, se logró la captura de este hombre, quien en su poder llevaba el computador señalado por la víctima. A tres locales al lado de mi local, cuando el amigo entró al local y yo vi que salió rápidamente con una caja en la mano, y cogí una moto y pum, se montó y se fue. Yo entré, corrí rápido, miré el local, vi que no faltaba el computador, y le dije a un amigo de una moto y me lo alcanzamos aquí bajando el puente. Y lo cogí, le quité el computador. El hombre fue puesto a disposición de las autoridades competentes a espera de la respectiva denuncia por la víctima para realizar su judicialización. Joven asegura que se encontró un celular, pero que fue agredido por la comunidad cuando una mujer alegó que el dispositivo era suyo. Lo que más le duele, según él, son las fotos y videos que hay en las redes sociales de este caso. Ayer, por los lados del sector del muelle, fui a llevar unas hojas de vida, me encontré un celular y una señora dijo que el celular era ella. Y yo hice caso omiso y le dije que no, que el celular era, me lo había encontrado. Y la señora puso a gritar como loca y llegaron un pocón de señores, y pues yo también vi que venía esa multitud para encima a pegarme y salí corriendo. Me cogieron y me golpearon, me pegaron duro en las costillas, en el cuello y en la cabeza. Después llegó la señora, le dijeron que pusiera la demanda y la señora dijo que no, que ella no iba a poner. ¿Tiene como una trampa eso? Pues yo creo que una trampa, porque yo vi un celular ahí y no vi a nadie. En el carril no vi a nadie. Y después salió la señora gritando que yo le había robado el celular. Y yo no le cogí ningún celular. Yo llegué y me estaban pegando ahí en el piso. Y la gente se acercaba a tomarme fotos y a subir y a hacer videos. Y ayer subieron unos videos míos tratándome de ladrón, de rata, a las redes sociales. Entonces lo que yo quiero es que no haya malos entendidos. Que yo no... El trabajito que estaba buscando. Eso me dañó el perfil, sí, porque imagínese, uno va a ir a buscar un trabajo con... No, ese pelado es ladrón. No, yo quiero que la gente sepa que yo no soy. De nuevo en video quedó grabado el momento en el que un sujeto es detenido por la comunidad que, defendiendo a una mujer en un sector del barrio La Libertad, evitó un robo. Al parecer, la víctima es una funcionaria de la Oficina Asesora de Planeación Municipal, entidad que tiene sus oficinas en este sector de la Comuna 3. Minutos después, llegó al lugar la policía, quienes trasladaron al presunto ladrón a la estación del muelle. Hace presencia en Barranca Bermeja el defensor nacional del pueblo, Carlos Alfonso Negret Mosquera. Su visita se cumple para conocer sobre amenazas a líderes sociales y defensores de derechos humanos en la región del Magdalena Medio. Estamos trabajando y que próximamente le vamos a contar a la comunidad
¿Quién será nuestro nuevo defensor en Barranca Bermeja? ¿Eso se dan por meritocracia? Estudiamos las hojas de vida y escogemos, como escogimos a Jaime Giovanni, un ciudadano de Barranca que tenga la experiencia y las calendas para llevar ese reto adelante. ¿Y esencia su visita a Barranca Bermeja, qué obedece? La esencia es venir a hablar con la comunidad los líderes sociales y las autoridades para analizar el tema de las amenazas de los líderes y defensores de derechos humanos en esta zona. ¿Y generar una visión de la orden público en la zona, cómo la define? Creo que todos los días tenemos que trabajar para mejorar los índices. Aquí tenemos 22 líderes sociales y defensores de derechos amenazados, y vamos a hablar con ellos para ver cómo podemos, entre todos, el Estado y la sociedad, hacer un protocolo para darle las garantías de vida a ellos. Finalmente, alcaldes del Magdalena Medio se quedan de presencia de ELN y Bibacrin, que impiden su ejercicio. No me extraña que los lugares que tenía las FARC los esté ocupando el ELN y las autodefensas gaitanistas de Colombia. Ese es un tema que en nuestros informes de riesgo sabe el gobierno nacional, y sé que el gobierno nacional también está trabajando vía el Ministerio de Defensa para acabar con estos incidentes en estos municipios. En otras noticias, 60 días cumplen ex trabajadores temporales que hoy exigen desde las afueras del complejo industrial ser escuchados por Ecopetrol y reivindicar así sus derechos laborales. 60 días cumplen en la carpa de la resistencia quienes de esta manera intentan llamar la atención de las directivas de Ecopetrol ante lo que ellos han denominado injusticia y despido sin sustento jurídico con trabajadores temporales que prestaban sus servicios a la estatal petrolera. Y nos mantenemos con la ayuda de la solidaridad de los compañeros y a base de fuerza de voluntad, que es lo más importante. Es increíble porque a la intemperie prácticamente, el clima, todo eso son cosas que le afectan a uno y la moral, todo. La motivación principal es recuperar nuestros derechos violados por Ecopetrol. La seguridad, la estabilidad laboral reforzada, lograr nuestra pensión. Ya nosotros tenemos derecho a la pensión porque hemos trabajado con Ecopetrol más de 20, 25, 30 años. Encadenados permanecen en el sitio quienes han decidido asumir el reto de soportar las largas jornadas de protesta pacífica hasta tanto no sean escuchados sus reclamos por Ecopetrol. Líderes sindicales acompañan a quienes hoy aseguran están pasando una penosa situación. Mencionaba que hemos conocido toda la situación del grupo de los compañeros temporales y su lucha, lo que ha significado cada uno de los derechos que han conquistado dentro de la relación laboral con Ecopetrol, y siempre hemos señalado que con este grupo poblacional se ha cometido una gran injusticia cuando se le ha negado la posibilidad de una vinculación laboral directa, de una estabilidad y del goce pleno de los derechos de la convención colectiva, y peor aún cuando alegando elementos del régimen pensional, entonces simplemente se opta por poner a estos trabajadores en la calle y no se les brinda una posibilidad, ni siquiera se reconoce que en el desarrollo de su vida laboral aportaron su fuerza de trabajo, su conocimiento y crearon riqueza para la nación y para la propia Ecopetrol, y que en un sentido sano de justicia lo mínimo que se debería hacer es reconocer que estas enfermedades, que todas estas dolencias, que la pérdida de su juventud la aportaron en el crecimiento de Ecopetrol. En espera de respuesta a sus derechos de petición continúan estos ex trabajadores temporales en lo que han denominado la carpa de la resistencia, resistencia que hoy cumple 60 días y aún no ha tenido la atención de las directivas de Ecopetrol. El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja recibió una nueva máquina. Se trata de un vehículo contra incendio con la capacidad de almacenar 2.300 galones de agua. La entrega de esta dotación, que fortalece sin duda la labor del organismo de socorro en Barranca Bermeja, se logra gracias a una acción coordinada entre la Dirección Nacional de Bomberos y el actual gobierno de Darío Echeverri. Una vez entregada la máquina, diseñada de manera especial para que pueda ingresar fácilmente a cualquier lugar de emergencia, esta se puso al servicio de la comunidad. Son frutos de estos resultados de la tasa bomberil que permite tener un equipo como este que acaba de llegar, que le va a dar versatilidad también, que va a permitir llegar a rincones mucho más difíciles porque su tamaño así
así lo permite. El vehículo tiene capacidad para almacenar 2.300 galones de agua y se adquiere gracias a la estampilla bomberil. El cuerpo de bomberos voluntarios de Barrancabermeja está alegre, está feliz porque se pudo adquirir esta máquina. Esta es una máquina tipo cisterna de 2.300 galones de agua, un tanque completamente en acero inoxidable, una bomba de 750 galones marca Heil americana. Tiene también una descarga de 6 pulgadas en la parte de atrás que nos va a servir, como ella lo indica, para descargar más rápidamente y llenar nuestras piscinas para poder nosotros atender un incendio de grandes proporciones. El alcalde aseguró que con el paso del tiempo, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la ciudad se consolida como uno de los mejores en todo el país, gracias al parque automotor con el que cuenta hoy en día. Con la entrega de esta máquina, producto del recaudo por la estampilla bomberil, pues estamos mejorando el equipamiento que tiene bomberos voluntarios. Cada vez tenemos un cuerpo bombero mucho más eficiente, más autónomo. Luego de recorrer diferentes sectores de la ciudad, en la plazoleta cívica Luis Pinilla Pinilla se entregó el moderno vehículo en un acto simbólico. Los invitamos a visitar nuestra página www.enlacetelevisión.com y pueda conocer más de lo que acontece en la ciudad y región. Otras informaciones de Enlace Noticias usted las puede hallar visitando nuestra página. Ahí está. Si quiere que no se note su ortodoncia, los brackets transparentes son para usted. Más estética con excelentes resultados. Sonría sin miedo. Chrome es odontología especializada. Hacemos una pausa en Enlace Noticias. Al regresar, espera información sobre lo que será la participación de organizaciones sindicales en el primer foro de yacimientos no convencionales. ¿Quieres que no se note tu ortodoncia? Los brackets transparentes son para ti. Más estética con excelentes resultados. Y sonríe sin miedo. Chrome, odontología especializada. Visita chrome.com.co. El saber informático es indispensable y da poder. Sistemas Interactivos informa que tiene las matrículas abiertas para el segundo semestre de 2017. Llámenos o visítenos. En Sistemas Interactivos, usted sí aprende sistemas. Estimado usuario, con Aguas de Barrancabermeja estar al día es posible. Acérquese a nuestras oficinas en la calle 49, número 1768 del barrio Colombia y negocie su deuda. Podrá recibir la condonación del 100% de los intereses de mora. Únicos requisitos, copia de la cédula de ciudadanía y la factura de los servicios de acueducto y alcantarillado. Aguas de Barrancabermeja, toma lo mejor de nosotros. Palmar 57, apartamentos de 3 habitaciones, desde 81 metros cuadrados, zona social con gimnasio dotado, jacuzzi y barbecue. Construye Palmar, diseñamos espacios exclusivos para tu hogar. Ya existe en Barrancabermeja un laboratorio especializado y acreditado para la toma de muestras y análisis físicos, químicos y microbiológicos de aguas. Análisis de agua potable, control de calidad en aguas de piscina y todo lo relacionado con aguas residuales. La Certec Laboratorio. Cuida tus ojos con la óptica CIO limitada, consulta integral y exámenes computarizados. Somos fabricantes de lentes oftálmicos y contamos con el más moderno laboratorio de la región. Monturas oftálmicas e industriales. Óptica CIO limitada. Violencia en redes sociales te aleja de los demás. Bajemos el tono. Cuando veas comentarios violentos, exprésate con el contenido de bajemoseltono.com.
CDU se invita a sus estudiantes, docentes, egresados y a la comunidad en general a la celebración de sus 20 años comprometidos con la excelencia los días 28 y 29 de julio en la ciudad de Barrancabermeja. Estar cerca es contar con un chat en línea en nuestro portal web, poder verificar la identidad de nuestro personal y muchos otros servicios en nuestra app móvil, comunicarte a la línea de atención los 7 días de la semana, las 24 horas del día, o recibir atención personalizada en nuestras oficinas. Infórmate en www.esa.com.co, línea de atención al cliente, o descarga nuestra app en App Store o Play Store. ESA, más cerca de ti. ESA Grupo EPM. Por este mes, San Autos Motor S.A. bono de descuento desde 2 millones de pesos hasta 9 millones en los vehículos Fortuner, Hilux, Ram 4, 4Runner. Aplica condiciones y restricciones. Gracias por continuar con nosotros en Enlace Noticias. Funtramiexco exigirá claridad frente al tema de fracking en lo que será el primer foro de yacimientos no convencionales que se realizará en Barrancabermeja. Así lo dio a conocer su presidente, Moisés Baro. Conociendo de la importancia del tema a tratar en las próximas horas en el primer foro de yacimientos no convencionales, organizaciones sindicales han confirmado su presencia en el evento con miras a despejar dudas y conocer más de la intención de esta explotación en nuestro territorio. Sí, este en mi opinión es uno de los foros más trascendentales para la vida de Barrancabermeja y del Magdalena Medio, porque tiene que ver con lo que se denominan las nuevas fronteras tecnológicas y las nuevas fronteras geográficas del extractivismo. Si bien esta es una ciudad que ha tenido un anclaje histórico a la dinámica petrolera, también ya es un buen momento para hacer una reflexión de qué ha significado el progreso, el bienestar colectivo, la prosperidad general a partir de la explotación petrolera. Asegura Moisés Barón, presidente de Funtramiexco, que es importante para las comunidades conocer del beneficio y de las posibles consecuencias que esta iniciativa traería para el territorio. En este debate es muy importante que se tenga en cuenta que lo que se viene dando en el país con las consultas populares, con los acuerdos municipales en los cuales las comunidades vienen resistiendo y oponiéndose a la explotación de los yacimientos no convencionales y a la minería que de manera irracional se ha practicado en nuestro país, tiene que ver con un gran debate democrático y que tiene que ser muy participativo y muy plural. Explotación de petróleo de la roca generadora o roca madre es lo que representa el fracking y será el tema central del primer foro de yacimientos no convencionales que se realizará en nuestra ciudad, del cual participarán organizaciones sociales que buscan despejar dudas frente a lo anteriormente expuesto. Y a propósito de este tema, son las 12 y 17 minutos del mediodía. Saludamos a Martín Ravelo, dirigente de la Unión Sindical Obrera Uso, para que nos cuente detalles precisamente del objetivo de este primer foro de yacimientos no convencionales que busca con generar este tipo de espacios alrededor de la industria del petróleo. Muy buenas tardes, Leila, y un saludo para todos los televidentes de Enlace. Bueno, ¿qué busca precisamente este espacio? Bueno, es aperturar pues todo un debate democrático de cara al país, con la participación de actores tan importantes como los convocantes, en este caso ACIPET, Ecopetrol y la Unión Sindical Obrera Uso. Es un escenario que va a contar con un alto nivel técnico. La metodología va a ser tipo panel, un panel técnico, un panel socioambiental y un panel político que pretenden de manera muy objetiva sentar las bases de un debate frente a un tema tan coyuntural como lo es la explotación de los crudos no convencionales en el país. ¿Quiénes estarán participando de este foro, Martín? Van a estar todos los sectores pluralistas de esta región del Magdalena Medio. Tenemos panelistas de índole nacional e internacional. Viene el ministro de Minas, el presidente de Ecopetrol. Van a estar los sectores ambientalistas, los alcaldes de toda la región del Magdalena Medio, es decir, va a estar todo el tejido social de nuestra región al tanto de un debate de la mayor importancia para el país. ¿A qué horas y dónde se va a estar realizando? La convocatoria está desde las 7 de la mañana en el Auditorio San Silvestre del Centro Comercial y se va a estar televisando a través de los canales Telepetróleo, Enlace Televisión, a través de las redes virtuales.
Martín Ravelo, dirigente de la USO, gracias por haber estado con nosotros para dialogar sobre este primer foro de yacimientos no convencionales, como lo decía, a realizarse este viernes 14 de julio desde las 8 de la mañana en el auditorio del Centro Comercial San Silvestre. En otras noticias, a esta hora llegamos con buenas noticias a través de Impala Terminals. 100 años cumplió doña Epifania Erazo, una historia llena de dulzura y tenacidad que hoy vale la pena resaltar. Patrocinio de Impala Terminals. Así como le está escuchando, 100 son los años que está cumpliendo Epifania Erazo de Cortina. Y es que hoy en nuestra sección Buenas Noticias destacamos única y sencillamente el valor placentero de vivir y disfrutar la vida por un siglo. Yo nací en Chucurí, San Rafael de Chucurí, muy bajito. Muy poquita, las casas muy poquitas. Ahora sí que está bien, está poblado, pero ya tengo tiempo que no voy allá. ¿Cuál cree usted que es el secreto para uno llegar a los 100 años? ¿Quién sabe? Me dicen que el pescado, yo no sé. Yo comí mucho pescado, carne. Mi papá era agricultor y él tenía de todo, tenía ganado, tenía marranos, tenía de todo. En un mundo lleno de cosas efímeras y de personas fugaces, lo perdurable tiende a ser muy sorprendente. Por eso, para sus hijos, nietos y hasta tataranietos, es de orgullo poder contar con esta centenaria de la vida. Recuerdo que mi mamá siempre ha sido muy trabajadora, le tocó una vida muy duro, siempre en el río Magdalena, Puerto de Río, Puerto Wilches y últimamente Barranca. Pero llegó a Barranca y la cosa cambió. Ha sido, para todos nosotros, ha sido un momento de podernos desarrollar, de poder sentirnos con buena vida. Y es que los años no vienen solos, la felicidad y el amor hacen parte de la esencia para tener una vida duradera. Ay, tener una familia, estar pie de su familia y estar dándose cuenta cómo están. Felices 100 años. ¿Cómo no ponerse nostálgico si es que la persona que te vio crecer y te acompañó en los momentos más difíciles y felices aún se encuentra contigo? Porque en realidad yo creo que familias como la nuestra son muy poquitas de contar, ¿eh? Porque somos muy unidos. Felicidades y que cumplas muchos más son las palabras con las que despedimos a esta ganadora de la vida. Yo no pensaba en nada de eso. Ni pienso completarlo. Ya lo completé, ¿no? Pero quién sabe si Dios me tendrá para más o... Con el patrocinio de Impala Terminals. En otro campo informativo, el programa de autopavimentación llegó al barrio 20 de agosto. Líderes del sector destacaron el proyecto que interviene 70 metros lineales de vía nueva. Luego de largos meses de espera y de incansables gestiones, la comunidad de ese sector ve cómo el sueño de caminar por vías dignas se hace realidad. La maquinaria de la Secretaría de Infraestructura llegó hasta esta zona para intervenir los tramos más álgidos y mejorar la movilidad. Con una inversión de 42 millones de pesos, se ejecuta en el barrio 20 de agosto el programa de autopavimentación, cuyo primer tramo supera los 70 metros lineales. ¿Tanto molestar a la oficina de infraestructura? Salió esto aquí. Vamos a poder paisar ahora sí, ¿no? Donde no hay barrito para uno andar. Realización de bordillos, cunetas y conducción de alcantarillado pluvial para realizar posteriormente el vaciado del concreto rígido y construcción de placas hacen parte de las labores que ya se han cumplido en ese sector de la Comuna 6. Portan proyectos de beneficio que nos han traído a nuestra comunidad. De verdad lo estábamos necesitando y gracias a Dios pues se llegó el día. Un trabajo muy bien realizado, muy bien hecho, no nos queda más que darle agradecimiento. Pues es un contrato, como se ve ahí en la valla que instalaron, tiene cuenta con un proyecto de 165 vías que van a intervenir acá en Barranca Bermeja. Mejoramiento urbanístico, mayor movilidad y generación de empleo son los resultados que hasta el momento deja este programa que lidera el actual gobierno. El proyecto de duración son aproximadamente 20 meses, pues gracias a Dios nosotros fuimos uno de los primeros beneficiados.
Un cambio total, un beneficio para los niños, porque pues acá no había vía en realidad, o sea, esto aquí no había llegado por primera vez el pavimento, hasta hoy estamos culminando, gracias a Dios. Luego del 20 de agosto, las obras de autopavimentación se trasladarán a los barrios Belén y San Judas de la Comuna 3 del municipio. Secretaría de Infraestructura, en cabeza del ingeniero Gerson González, aseguró que en su totalidad el 100% de la mano de obra calificada y no calificada utilizada para este tipo de proyectos y otros de construcción en Barranca Bermeja es local. Escuchemos qué dijo el funcionario al respecto. Cada una de estas obras, antes de dar inicio, realizamos un procedimiento de socialización que por lo general lo acordamos con la Junta de Acción Comunal y la comunidad en general, se les escucha y se le hacen propuestas. Siempre notamos pues, la necesidad de involucrar mano de obra local, que lo hemos realizado en cada una de nuestras obras, y lo que hacemos es que en esas socializaciones acordamos con la Junta de Acción Comunal que la vinculación la hace directamente el contratista, pero ellos recogen las hojas de vida y se las entregan al contratista y ellos entonces hacen su revisión de cada una de las personas, de cada uno de los perfiles y los vinculan así de acuerdo a la necesidad que se genere en ese momento en la obra. Bueno, la autopavimentación lo trabajamos a través de los comités de autopavimentación que se conforman en cada uno de los barrios que van a ser beneficiados y ellos se encargan de contratar directamente este personal. Entonces, con autopavimentación, sí, todo el personal lo vincula directamente los programas que se generan dentro de la comunidad o las asociaciones de autopavimentación. En la sección de reporteros ciudadanos de Enlace Noticias, conozca nuevas denuncias de la comunidad. En la sección de nuestro reportero ciudadano empezamos con estas fotografías que muestran el cráter que está en plena vía pública en la carrera 22 con calle 46 del barrio El Inscredial. Los afectados denuncian que la empresa Edasaba realizó trabajos en la zona y ahora resultó que el remedio salió peor que la enfermedad porque el hueco lleva así 2 meses. Ahora pasamos al barrio 22 de marzo, manzana número 35, donde nuestro reportero ciudadano denuncia que esta buseta lleva 5 días ahí parqueada y que los conductores de otros vehículos, por falta de espacio para transitar, deben pasar por encima de un manjol que ya fue partido. El llamado del ciudadano es a la empresa San Silvestre para que tome cartas en el asunto. Estas otras fotografías corresponden al barrio Provivienda. El denunciante está pidiendo la intervención de las autoridades competentes para que hagan la limpieza de este caño que ya está canalizado. En otra denuncia de nuestro reportero ciudadano les mostramos este poste de energía de la empresa electrificadora de Santander que está ubicado en plena vía pública y no ha sido posible que los trabajos de autopavimentación en la zona se realicen en su totalidad porque el poste lo está impidiendo. En otro caso de nuestro reportero ciudadano les mostramos esta fotografía donde el conductor imprudente de esta motocicleta lleva a este pasajero cargando 2 cajas de gaseosa en sus piernas. No hay derecho, señores. Si usted tiene alguna queja o reclame, envíe sus fotos o videos al número de WhatsApp 322-305-2920. Recuerde que ahora usted es nuestro reportero ciudadano. La oferta más completa de inmuebles de la región está a su alcance en Alianza Inmobiliaria, líder en la prestación de servicios inmobiliarios. Reciba asesoría personalizada en la calle 50, número 1886 del barrio Colombia o llame al teléfono 601-0547. Hacemos una segunda pausa en Enlace Noticias. Al regresar en instantes en la información deportiva, les estaremos hablando de voleibol y sobre la etapa semifinal que se realizará en las polideportivas del barrio La Floresta y Parnaso. Ya volvemos. Si quieres que no se note tu ortodoncia, los brackets transparentes son para ti. Más estética con excelentes resultados. Y sonríe sin miedo. Chrome, odontología especializada. Visita chrome.com.co. Electrofer, ilumina tu vida. Electrofer, es garantía y calidad. En materiales eléctricos. Electrofer, ilumina tu vida.
Estrene moto con Comultrasan Motos. Tenemos planes de pago de hasta 3 años de plazo y la cuota de financiación más barata. Llévese la moto más vendida de Colombia con o sin cuota inicial. Comultrasan Motos. Librería Todo Lectura y Editorial Planeta se unen este mes de julio. Por la compra de 2 libros del Editorial Planeta, te regalamos el 3er libro de menor valor totalmente gratis. Escoge tu Renault, escoge el viaje de tus sueños. Compra un Renault y participa por un viaje doble al lugar del mundo que quieras con hotel incluido. Instituto San Fernando Ferrini, primaria y bachillerato en jornada diurna, o si lo prefiere, bachillerato por ciclos, 2 grados en un año, en jornadas nocturna y fines de semana. Nos conocemos de toda la vida, crecimos juntos, desde siempre te hemos entregado los mejores precios. Aún así, nos preparamos cada día como si fuera el primero. Somos tu casa, Autoservicio La Quinta, ¡qué bien! Temporada de Teatro Barranqueño 2017, en la Escuela de Teatro Las Tablas. Este 13 y 14 de julio, disfruta de la obra Fobia, del grupo de teatro Desesperarte. Desde las 7 de la noche, te esperamos. La señora Gladys del Carmen Reyes de Restrepo descansó en la paz del Señor. Por este motivo, su señora madre, esposo e hijos y demás familiares invitan a una Eucaristía el día miércoles 12 de julio en la Iglesia San Ignacio de Loyola a las 3 de la tarde. Señor agricultor, aumente la producción de sus cultivos con una correcta fertilización. Ya existe en Barranca Bermeja un laboratorio especializado en análisis de suelos y muestras foliares. No fertilice más a ciegas. Realice un análisis de suelos para saber qué necesita su cultivo. La Certec Laboratorio. Bienvenidos a la información deportiva de Enlace Noticias. Los invitamos a conocer la historia de 2 mujeres que ofician como árbitros de fútbol. Con este trabajo sufragan los gastos sostenidos en cada uno de sus hogares. Esta es una historia de Enlace Noticias. Como todo buen árbitro, revisan primero la cancha. Llaman a los capitanes de ambos equipos y hacen el sorteo para con este pitazo inicial empezar el partido. Ellas son Gina y María Fernanda, unas de las pocas mujeres árbitros de minifútbol en Barranca Bermeja. Porque siempre me ha gustado el fútbol y tuve la posibilidad de empezar en la escuela de árbitros. Me pareció una excelente oportunidad y la estoy aprovechando. Este oficio, que era considerado solo para hombres, hoy le abre las puertas y les brinda la oportunidad de hacer realidad su sueño. Me enamoré. Al principio no creía en el arbitraje femenino. Ahora sí, me enamoré de este hermoso proyecto que de la mano del profesor Jorge Leonardo Duarte y del INDERBA estamos realizando en la ciudad. Ya vemos un proceso de tres muchachas. Saben que no es fácil porque tienen que enfrentar insultos y críticas, pero han trabajado fuertemente para ejercerlo con responsabilidad y disciplina. Creo que uno tiene que ser muy profesional en todo. Entonces, así como lo hacemos en la cancha, también en la vida cotidiana. Gina Paola y María Fernanda se costean sus estudios dirigiendo partidos de fútbol y esperan que su trabajo les sea reconocida y ejercerlo también profesionalmente. Pues es algo muy complicado porque el tiempo es muy reducido, pero por lo general se trata de entrenar en las tardes, en el tiempo que me queda, dar lo mejor de mí en ese poco tiempo que tengo para entrenar y en las noches estudiar. Cuentan con el apoyo de sus familias. Llegan a su etapa semifinal los torneos de voleibol que se juegan en las canchas polideportivas de los barrios Floresta y Parnaso. En su última ronda clasificatoria se encuentra la Copa de Voleibol Recreativo Eduard Arques, que se viene desarrollando en la cancha Los Gallos y el barrio La Floresta. Un torneo que lleva alrededor de 4 años, entonces ya en su momento fue recreativo, pero ya los jugadores ya van cogiendo un nivel o van mejorando obviamente su juego, y eso lo hace atractivo, porque ya entran en una cancha con muchas más condiciones para jugarlo y se vuelve más atractivo el partido, no solamente para el deportista, sino para el aficionado que viene y obviamente lo puede disfrutar. Los equipos que participan de este torneo recreativo han venido trabajando fuertemente para estar en la final, mostrando gran nivel competitivo. Con agrado y con mucha tranquilidad, con mucha alegría, pues estamos ya finalizando la fase clasificatoria. Ya el grupo A, que
tenía 10 equipos quedó nivelado, donde quedó de primero el equipo Ambivole y RJ, el combo de Lucas, bueno, son los equipos del Centro Volley, el equipo de Versalles, y ya estamos esta semana terminando obviamente lo que es el grupo B, donde pues lo va liderando el equipo de Primo. Falta poco para la gran final de este torneo, que viene avanzando de manera positiva, demostrando que el voleibol también hace parte del bloque deportivo de Barranca Bermeja. Y ya la próxima semana retomar los escenarios con la ayuda de mi Dios, de que no nos llueva, lo que son los Gallos y Floresta, para jugar las rondas de muerte. Cordialmente invitados, partidos bien atractivos, el torneo no es amateur, tampoco es de primera categoría, pero es un término interesante para que el que venga vea un muy buen espectáculo. La invitación a toda la comunidad a participar de este torneo lunes, miércoles y jueves a partir de las 7 de la noche. Hasta aquí los deportes, con el patrocinio de Restaurante El Machín Gourmet, ahora en su nueva sede en el barrio Colombia. Es por el momento todo en deportes, hacemos una pausa en Enlace Noticias. Al volver les contaremos las actividades que promueve la parroquia del barrio Palmira con ocasión del Día de la Virgen del Carmen. Ilumina tu vida, Electrofer es garantía y calidad. En materiales eléctricos, Electrofer ilumina tu vida. ¿Quién dijo que no podemos? Somos la afición joven del fútbol colombiano, la que lleva a su equipo, Alianza Petrolera, arraigado en el corazón. Cada vez somos más y sabemos que entre todos nuestro equipo será inmenso. Afición, jugadores, directivos y toda una ciudad. Estamos juntos con un solo objetivo: hacer cada vez más grande el aurinegro. Llenemos el Villa Zapata. Estamos juntos. El programa de abonados para colmar las tribunas del estadio con la pasión de un pueblo. Estamos juntos. Claro que podemos y lo vamos a hacer. Compra tu abono. Una gota de agua puede hacer mucho. Cuidémosla todos. Bañémonos en menos tiempo. Usemos menos energía. Lavemos solo lo necesario. Si trabajamos de la mano, juntos lo logramos. En Barranca Bermeja, sí es posible trabajar por la preservación del medio ambiente. Una campaña de la Alcaldía de Barranca Bermeja. Com Ultrasan Hogar, las mejores marcas nacionales e importadas, con amplios descuentos, planes de pago personales, por libranza y con la ESA. Nuestra pasión es mejorar su vida. Visítenos. ¡Vamos a Lomé! ¡Al agua! Preservamos la naturaleza. Es creación divina. Ciénaga San Silvestre, un paraíso náutico cerca a usted. ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! Un mensaje de Tipografía y Litografía Barreto, 56 años al servicio de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio. Maquillador profesional, asesoría de imagen personalizada y todo lo que necesitas para verte y sentirte espectacular. Edwin Ortiz, asesor de imagen, belleza y estilo en un solo lugar. Desde la parroquia del barrio Palmira invitan a la celebración del Día de la Virgen del Carmen. Una programación especial se cumplirá en torno a esa fecha. Como ya es tradición, procesiones, caravanas, bendiciones y eventos especiales se realizará en torno a la celebración del Día de la Virgen del Carmen, patrona de los conductores y en nuestra ciudad, también de la parroquia que lleva su nombre en el barrio Palmira. Y ahorita las actividades que tenemos estos días hoy, una ceremonia especial para los enfermos con la unción, el sábado todo el santo día en oración con
las personas que quieran acompañar el Santísimo como preparación a esta gran fiesta. Una actividad con niños que tendremos el viernes hacia las 7 de la noche, tratando de unir y de sembrar ese amor a la Santísima Virgen a los niños. Y el próximo domingo que habrá las misas, bendición de vehículos entre las misas. Una programación especial que desde el barrio Palmira invita a su feligresía y devotos de la Virgen del Carmen a participar de sus actividades y recibir sus dones. Yo diría que es la presencia del amor de la Virgen a través de las personas más sencillas. Uno nota en esta devoción, en casi todos los países de América Latina, que han vivido momentos cruciales en sus historias, en pobreza, en lucha por la libertad y todas esas situaciones sociales, resulta que los más pobres son los más creyentes y más ponen toda su confianza en María, que es como la protectora. Desde este viernes inician las actividades que terminarán el domingo 16 de julio, día en el que la Virgen del Carmen recibirá todos los halagos. Con esta información hemos llegado al final de la presente emisión del noticiero que usted quiere ver. Antes de irnos, les recuerdo, como siempre, materiales eléctricos Electrofer, ilumina tu vida ahora también en la avenida 36. De nuevo los esperamos muy puntuales a las 6 de la tarde para contarles más de lo que pasa en nuestra ciudad y región. A ustedes, como siempre, gracias por la compañía y que tengan todos una feliz tarde.